Muy buenas, gente. Bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile y en este caso al vídeo del análisis de Charlotte Roselay, personaje de la última season de Black Clover Mobile, de esta season 3. Con bastante diferencia, creo yo, el mejor personaje de la season 3. Ya sabéis que os subí un videito en el cual os decía que este es el personaje que deberíais sacar de la llave si vuestra intención era no tirar, que sería lo suyo. Porque al final es el personaje más viable en todos los contextos. Fuego León tiene un único contexto, que es para meterlo en un team de Boon. Sí que es cierto que las habilidades de Fuego León quitan barrera, lo cual está bastante bien. Y puede venir bien en cualquier situación, pero en particular, pues bueno, pega mejor en un team de Boon, vaya. Sin embargo, esta Charlotte la podemos poner en cualquier sitio. Es uno de los mejores supports del juego. Y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo buildear a este personaje y cómo llevarla al máximo nivel. Así que, si ya sabéis que os gusta el contenido, no dudéis en dejar un pedazo de like. Suscribiros al canal para más contenido de Black Clover Mobile. Y si me dejáis por ahí abajo un comentario, también se agradece muchísimo, que por lo menos YouTube lo valora bastante. Como siempre, vamos a empezar con el tema de las habilidades y de los dupes. Yo estoy ahora mismo en el glosario, porque ya sabéis que este personaje no lo he sacado. Tenéis ya mis summons en el canal. Y es que voy a tener que sacarla con la llave. Tiré un piti completo al banner y saqué únicamente dos Fuego León. Que oye, ojo, cuidado, dos Fuego León y un Jack. Con lo cual estoy bastante contento. Sin embargo, pues bueno, voy a tardar un poquito más en desbloquear a esta pedazo de bicha, que llegará a mi cuenta, pues imagino en 5 o 6 días, porque tengo que echar muchos PvPs y no voy a echar PvPs hasta la semana que viene. Con lo cual, vamos a tener que esperar un poquito más. En fin, empezamos con las habilidades. Primera habilidad, garantiza un counter attack al aliado con mayor ataque durante un turno. El tema de que este personaje está centrado en los counter attacks. Como estáis viendo por aquí, también hace daño a un enemigo. En este caso, el escalado pues está bastante bien. Luego lo podemos aumentar básicamente aumentando el nivel de la habilidad. Pero lo importante es el efecto, y es ese counter attack al aliado con más ataque de la partida. Pasaríamos con la habilidad secundaria, la cual va a tener un cooldown de 2 turnos y con la cual vamos a aumentar todo el ataque de todos los aliados en un 40% durante 2 turnos. Esto puede llegar a ser aumentado hasta el 60% y está bastante bien. Y finalmente la ultimate, la habilidad más interesante, porque con ella vamos a darle a todos los aliados un 60% de meter counter attack durante un turno. Esto es buenísimo porque el rival ataque a donde ataque va a llevarse en contraataque y es espectacular, porque cuando subamos la habilidad vamos a pasar de un 60% al 100% de las veces. Esta es la habilidad más importante de Charlotte, a pesar de que su habilidad 2 es la que es potenciada con la carta, que luego la veremos, y que realmente la potenciación está bastante bien. De hecho, me atrevería a decir que lo más inteligente sería hablar de la potenciación ahora mismo, porque creo que evidentemente es importante. Y es que la potenciación de la habilidad secundaria cuando tenemos la carta es la siguiente. Como estáis viendo por aquí, le da a todos los aliados total defense durante un turno. Y ya sabéis que la total defense, y si no lo sabíais os lo digo yo, es que todo el daño cuenta como daño bloqueado, que ya sabéis que es ese daño gris que aparece de vez en cuando y que depende de vuestra resistencia al damage, y lo que hace es reducir vuestro daño hasta un 30%, lo cual está bastante interesante. Dicho esto, continuamos y nos pasamos con sus dupes, que también son bastante importantes, y es que este personaje, una vez tiene dos dupes, cada vez que sea golpeada va a llevarse un orbe de habilidad. Esto nos va a ayudar muchísimo a poder spamear las ultimates, y teniendo en cuenta cómo funciona el PvP, que ya sabéis que no podemos evitar golpear a ciertos personajes, e incluso hay muchos personajes que tienen daño en área, pues vamos a potenciarnos muchísimo con esta pasiva. Evidentemente es un personaje que con dupes brilla muchísimo más que sin dupes, como el 100% de los personajes, con lo cual hay que tener esto en cuenta. Si por lo que sea la llevamos a 5 dupes, pues en lugar de un orbe de habilidad al recibir daño, recibirá 2, lo cual acelera muchísimo la capacidad de conseguir ultimates de este personaje. Ah, por cierto, que se me ha olvidado, no he hablado de la habilidad combinada, porque no es importante realmente, no creo que sea algo que vayamos a tirar, a pesar de que no está nada mal. Como estáis viendo por aquí, le damos un buff a todos los aliados de un 12% de daño recibido reducido durante 2 turnos. Ojo, está bastante bien, pero evidentemente la ultimate pues es bastante más fuerte.
Y finalmente, su pasiva DLR lo que hace es que si todos los aliados son del atributo Technique, que es el atributo azul, vamos a silenciar a todo el equipo enemigo durante un turno al inicio de la batalla. Esto también es muy fuerte, podemos hacer equipos mono blues realmente potentes y por supuesto, pues hay que tenerlo en cuenta porque es una pedazo de habilidad. Sobre todo, habrá muchísima gente que se haya metido PvP estos días y habrá dicho, oye, que no puedo tirar habilidades, acabo de empezar el combate y voy yo primero, no entiendo nada. Pues bueno, ya sabéis por qué es, y es que esta Charlotte es capaz de silenciar simplemente entrando al combate cuando todos sus aliados son del atributo azul. Una mecánica súper, súper interesante. Luego veremos las habilidades, pero antes nos vamos a pasar con el equipamiento. Y el equipamiento en este caso hay que tener en cuenta cómo funciona el personaje. Nosotros no queremos que este personaje pegue, queremos que sobreviva y queremos que corra lo máximo posible para así poder tirar las máximas habilidades posibles con este personaje, porque lo que queremos es que nos meta esos counterattacks también bastante interesantes. Esta Charlotte es de los personajes más rápidos del juego junto con William Vengeance, de hecho tiene exactamente su misma velocidad, 126, y esto va a hacer que básicamente pues corramos una auténtica barbaridad y con ello pues aprovechemos muchísimo su kit de habilidades. ¿Qué es lo que le pondríamos a este personaje? Pues tenemos varias alternativas. Evidentemente podemos buildearla full velocidad, como estoy diciendo por aquí, 4 piezas de velocidad y 2 piezas de velocidad del set pocho, aunque personalmente yo prefiero 4 piezas de velocidad del set tocho y 2 piezas de defensa del set bueno, evidentemente para conseguir ese set y así conseguir ese, como estáis viendo por aquí, 30% de defensa extra. Para mí sería la build definitiva, yo creo que sí es cierto, esta velocidad extra que nos pone está bastante bien. Si el usuario es afectado por un efecto de estado, consigues un 20% de velocidad durante un turno, o sea, esto es bastante fuerte, pero personalmente yo creo que vamos a aprovechar más ese 30% de defensa que no esa probabilidad de aumentarnos la velocidad en el caso de que recibamos un efecto de estado alterado, que muchas veces recibiremos, pero personalmente prefiero, pues bueno, potenciarla un poquito con algo de defensas. Ya corremos muchísimo, es de los personajes más rápidos, ya os lo he dicho, así que teniendo en cuenta esto, yo creo que lo más inteligente sería hacer que sobreviva un poquito más. Sí que le pondría las 4 piezas de velocidad, porque al final lo que queremos es que, bueno, corra como una descosida, a pesar de que también podríamos hacerlo a la inversa, ponerla muy defensiva e incluso poner set de velocidad, set de defensa y set de vida, como podríamos ver, si no recuerdo mal, en mi Charmy Seasonal, que creo que estaría buildeada de esta forma. Sí, exactamente. Podríamos también buildear a Charlotte de esta forma y sería bastante viable, a pesar de que yo quizá aproveche o piense que sea mejor la build que os he enseñado anteriormente. Hay bastantes alternativas con este personaje, pero nunca la vamos a buildear a daño. Tenemos muchas formas de hacerlo, pero mientras corra un poquito, es decir, mientras pongamos ese set de velocidad y luego lo demás lo flexeemos un poquito, cada uno puede aprovechar este personaje de muchas y diversas formas. En cuanto a su stats, pues bueno, aquí evidentemente también estaremos en lo mismo. No vamos a buscar estadísticas ofensivas, sino que vamos a buscar que este personaje aguante lo máximo posible. Por ello, ¿qué le vamos a estar dando? Pues le vamos a estar dando estadísticas defensivas, como defensa porcentual, vida porcentual, damage res, que esto viene muy pero que muy bien, es realmente increíble, y crit res en este personaje. Esas serían las 4 estadísticas principales que tendríamos que buscar en las substats. Dicho esto, nos pasamos con sus cartas, que las cartas las vamos a ver directamente en lo que sería la página web, que ya sabéis que, bueno, es una auténtica maravilla la database de Black Clover Mobile, y para ello, pues bueno, os lo muestro por aquí por pantalla. Tenemos la primera carta que le podríamos poner, que es la carta de Sally. Esta carta, cuando utilicemos la skill 2, aplicaríamos un 10%, que sería incrementado dependiendo de los dupes de esta carta, del ataque mágico, incrementaríamos el ataque mágico al aliado con el máximo ataque durante 2 turnos. Esto unido a lo que ya es capaz de hacer Charlotte, pues evidentemente estaríamos boosteando el ataque mágico de todos nuestros personajes, pero en particular del personaje seleccionado bastante más. Así que muy pero que muy buena habilidad, con lo cual podríamos utilizarla. Sin embargo, evidentemente su mejor carta, que es la que le va a dar ese añadido al personaje, que ya sabéis lo que es, que es que le estamos dando un total defense a todos nuestros aliados durante un turno, esto es realmente espectacular, va a hacer que cuando seamos atacados haya de un 20% a un 100% de posibilidades de recuperar skill points. Ya sabéis cómo funciona Charlotte, os lo he dicho anteriormente, con su pasiva va a estar básicamente reseteando y consiguiendo esos skill points, pues con esta carta va a conseguir aún más, de un 20% a un 100%
de probabilidad de conseguir esos skill points cuando es golpeada. Un personaje realmente bueno, un personaje espectacular, insisto, entra en cualquier equipo y sobre todo para farmear con según qué compañeros puede ser espectacular. Por otro lado, hablemos un poquito de lo que serían sus cartas genéricas más útiles. Ya sabéis que estas cartas son un poco más sencillas de conseguir. Y serían en particular el Breath of Wind, que personalmente me parece bastante interesante. Le da inmunidad a Status Change. En este caso, pues si llevásemos esta carta, no la llevaríamos con el set de velocidad secundario, porque no lo estaríamos aprovechando al 100%. Y nos daría pues eso, esa inmunidad de Status Change durante turnos y al principio de cada wave. Y posteriormente nos daría también HP Recovery equivalente al 7% de nuestra vida máxima cuando seamos afectados por este tipo de efectos. Está bastante bien, está bastante interesante. Sin embargo, si nos ponemos en lo que serían las cartas genéticas, a mí la que más me gustaría sería la Moonlight Necklace, que creo que es collar de luz de luna, no sé exactamente cómo se llama, que aplica de un 40 a un 80% de Increased Defense, que aumenta nuestra defensa en ese porcentaje, que está bastante, bastante fuerte, y aparte de un 6 a un 10% de Increased Healing al personaje. En este caso no aprovecharíamos el Increased Healing si es que pues, no llevamos algún personaje que cure, pero está bastante potente. Unas muy buenas cartas para el personaje, recordad que no queremos que pegue, recordad que lo único importante es que sobreviva, con lo cual yo creo que estas serían las más importantes. Por otro lado, nos pasamos con los talentos, que esto es quizá un poco lo más variable, ya sabéis que en particular suelen ser talentos genéricos, pero con este tipo de personajes, pues hay algunas variaciones de más, ¿no? Al final, pues con los personajes DPS hay mucho menos drama a la hora de seleccionar los talentos, sin embargo, con estos personajes, pues bueno, podemos llegar a distintas conclusiones, ¿no? En particular, ¿qué le pondríamos? Pues supongo que simplemente, dependiendo de a lo que nos estemos enfrentando, podríamos ponerle este talento de velocidad para a la hora de enfrentarnos a boss, pero supongo que lo más inteligente a la hora de poner sería ese ataque del 7% y ese aumento de la probabilidad de crítico, si no recuerdo mal, del daño realizado de un 5%. Yo esto creo que sería lo más interesante. También podríamos poner el del crit rate junto con el ataque. Es bastante, bastante buen talento, pero yo creo que, bueno, es un poco variable porque al final, lo que os he dicho, este personaje no se utiliza para hacer daño. Por otro lado, esto lo mismo, cuando estemos enfrentando a algún boss, pues evidentemente le pondríamos el talento del Fortify del 10% cada vez que seamos atacados, pero por norma general le podríamos poner o bien el 5% de vida máxima y aparte también lo de la defensa y el crit res del 2% al principio de cada wave, en el caso de que nos estemos enfrentando a bastantes enemigos, o también lo mismo con la defensa, que podríamos juntarlo junto con el buffo de defensa y de crit res en esta misma situación, ¿no? Y finalmente, en cuanto a los supports, yo creo que no hay ningún tipo de duda, prácticamente todos los personajes van a llevar el mismo talento porque esta habilidad está súper fuerte, un 20% de que te bajen el CD de la habilidad 2 durante un turno, es decir, de un turno, al principio de cada turno. Esta, para mí, es la mejor habilidad de todo support, evidentemente no es que el resto de habilidades sean totalmente inútiles, pero personalmente me parece lo mejor y yo creo que es lo más inteligente, ¿no? Así que sin más, yo llevaría esto, llevaría también esto del Damage Res, que creo que es lo más interesante, más allá de la curaz y de la penetración. Así que yo creo que estos serían los talentos. En cuanto a las piedrecitas, como siempre, piedra de vida en los talentos de apoyo. Llevaríamos una piedra de lo que quieras en las piedras de defensa, creo que es un poco más variable este tipo de piedras de talento. Y finalmente en las piedras de ataque pues podemos ponerle también un poco lo que queráis, porque no va a variar muchísimo, supongo que lo más interesante sería o bien la curación o bien el daño plano, yo creo que el daño plano sería lo más interesante, con lo cual pues le pondríamos este tipo de piezas. Y nada más, el personaje está muy bien, el personaje es con diferencia el mejor de todos los que tenemos en esta actualización de la Season 3. Y por supuesto, 100% recomendado que los subáis, que las subáis y acompañarla de ciertos personajes. Porque, ojo, por cierto, tengo que activar las animaciones para este tipo de vídeos porque siempre me gusta verlas. ¿Por qué digo esto? Porque acompañar a este personaje de ciertos personajes es bastante importante. Al final, soportamos a todos los personajes de la misma forma, pero no todos los personajes lo aprovechan igual, ¿no? Evidentemente, personajes más poderosos pues van a aprovechar los buffos de este personaje, y más teniendo en cuenta que son counter attacks de mejores formas, ¿no? ¿Cuáles son los mejores personajes con los que yo, por lo menos, llevaría a Charlotte? Pues bueno, yo la llevaría con Yami Rojo.
Icon no el roja. ¿Por qué? Porque si su pasiva lo que hace es que si la llevamos con un equipo de full personajes azules, va a silenciar al equipo rival. Bueno, quizá para PvP sí que sería más interesante llevarla en un equipo de personajes full azules. Sin embargo, para farmear, llevarla con un personaje como Noel o como Yami rojo es bastante interesante. ¿Por qué? Porque son personajes cuyos ataques básicos son en área. Con lo cual, meterle esos counter attacks a ese tipo de personajes lo vamos a aprovechar muchísimo y por ello vamos a acelerar muchísimo el farmeo. Pegar esos constantes ataques básicos, sobre todo con Yami, personalmente creo que se aprovecha muchísimo más. Pues ya os digo yo que es súper, súper interesante. Aquí tenemos las habilidades del personaje, que siempre me gusta enseñarlas. Son preciosas. La verdad es que lo que sería los efectos de los personajes seasonals creo que están súper, súper conseguidos. Y bueno, me alegro muchísimo de que Black Clover Mobile siga demostrando que es capaz de hacer auténticas maravillas. Súper, súper contento con, bueno, con este jueguito que ya sabéis que me tiene enamorado. Así que ahora sí que sí, ahora me voy a ir despidiendo después de ver todo lo que es capaz de hacer este personaje. Así que si te ha gustado el vídeo, no dudes en darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de Black Clover Mobile. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao.